wide in a lot of places, like a lot of street courses aren't. Very narrow in others. Meantime, back at TA2, Adam Andretti, all over the back bumper of Guy Robinson, making another charge. Oh, this is great racing. I just want to sit back and watch it. It's so good. Adam Andretti getting to the bumper, trying to get Gar sideways. Gar's pushing as hard as he can at every brake zone, trying to keep Adam behind him. Top two in TA2 here in Belle Isle, the second half of the Motor City 100 doubleheader for Trans Am, marking the 50th anniversary season. Our thanks to Three Dimensional Services Group, our event sponsors here this weekend. Great to have Doug Peterson back in a race car in this event. Adam Andretti up alongside Robinson for the lead in TA2, and he takes it back. A great pass, outbreaking, just straight forward, hard into brake zone, was able to pull it off. And the rain really starting to come down now. Boy, all of a sudden, what was a very light shower is going to grease up this racetrack enormously. And these are such tricky conditions. It's like driving on a la recta principal. Y para que el tiempo y dan la salida, acelera. Este es el momento para la salida, van con todo inmediatamente y es tiempo de competencia. Andrés Solano, que había clasificado con 57.195, había tenido uno de sus mejores registros, tirando también uno de los mejores tiempos, aparece ya en competencia. De una vez estamos en actividad de la primera de los dos hits que tenemos en este CTCC. Estamos para la primera de los recorridos, muy atentos de lo que está sucediendo en competencia, recordando que Andrés Solano venía por ahí también, que estaba informal, y recordando lo que como bien castigado a Felipe Vargas, que lo habían enviado hasta el octavo lugar. Pasan en esta recta, curva importante de izquierda, y vemos a Daniel Formal llenándole totalmente los espejos a Andrés Solano. Viene con un ataque muy, muy, muy tupido.
Overstyret ud af, fik ikke lige det momentum, der skulle til her, så igen, hvad hedder det, Kasper Jensen, ind og køre. Snæver linje, defensivt, lukker af, det er, altså, det er jo, han har jo Kasper, eller hvad hedder det, Jan Magnussen ude på ydersiden, men han bliver ved med at holde ham på den forkerte side, det er super godt kørt, det er fuldt til, og det er det eneste rigtige at gøre, men en Jan Magnussen, som jo, altså virkelig sidder og roder i posen med tips og tricks, og prøver alt, hvad han kan, ikke nu på indersiden, og det er altså, den er virkelig, virkelig, virkelig snedig. Har han haft træk nok på den, så kan man gøre det. Han er også tæt på barrieren der, Jarl Magnussen. Det er sidste omgang og sidste forsøg. Det er helt tydeligt, at alt, hvad han har at dele ud af lige nu, det er det, han bruger. Sige, det er nogle af de her sving, der kommer der. Det kan da være første gang, der er to DCC-bier, der overhælder hinanden der i regulær kamp, uden at der er en af dem, der laver en lille fejl. Det er virkelig en Kasper Jensen, der har kørt under maksimal pres for Jan Magnussen igennem hele det her løb. Men den holder han altså. Han holdt den. Her kommer det ternede flag. Correcto, sí. Escollado, correcto. Llegó estallado, sí, su llanta delantera izquierda, llegó desinflada.
y rápidamente el equipo hizo el cambio. Cambio de una vez entonces. Vamos a ver cómo se van poniendo al frente de competencia. Ernesto Rodríguez sigue dominando la competencia. El número 10 es Monza, tres Montalto, que está en segundo lugar. Ojo que los tres carros tienen contacto a la hora de hacer esa curva. Gran trabajo de Ernesto Rodríguez y ahí va poniéndose en el primer, en el segundo lugar de la competencia. Más bien que sigue manteniendo el primer lugar. Ernesto Rodríguez es el primero que está pasando por línea de meta. Y la batalla que se está dando entre el número 17, Daniel Muñiz, impresionante cómo se están rayando. Y hay carros que hacen despiste incluso para mantener los primeros lugares. Sigue Ernesto Rodríguez.